Today my father is driving me to my swimming lesson. He's speaking to me, but I'm not answering. A ball of anguish is lodged in my throat and stops me from speaking. It feels like somebody is crying inside my chest. From up here, I can hear them laughing at me. A storm awakens itself in me. My lungs fill with an immense sea of sorrow. I fall, I dive, and I depart. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos con Iris y el gigante, ¿vale? No sé, no me queda del todo claro de qué va este juego. Me acaban de enviar la calle hace muy poquito, creo que ayer. De hecho el juego sale hoy, día 27. Y no he tenido tiempo, ¿verdad? No he visto de qué trata el juego. Creo que es un deck builder, o sea, un juego de cartas. También es un poquito RPG. No sé si se parece un poco a Slay the Spire en ese aspecto. Me llamó bastante la atención el apartado gráfico, es muy bonito. Y bueno, está completamente en español, lo cual se agradece bastante. Muchas gracias por haberme enviado la key. Y nada, vamos a probarlo, ¿vale? Me sorprenderá tanto a mí como a vosotros, seguro. Nueva partida, modo fácil, clásico, pesadilla. No, hombre, no, modo clásico, ¿no? No sé si tapará algo, si tapa algo moveré la cámara y ya. La aventura de Iris, difícil pero sin pasarse. Este es el juego clásico tal como deseamos que se juegue. He visto que uno de los tags del juego es difícil, ¿vale? Así que ya veremos. Por cierto, si brilla un poco la camiseta es por el croma, ¿vale? Porque llevo una camiseta verde y el croma es verde. Mirad, fijaos, a ver. No sé, es como que brilla un poco. No sé, da igual. La presentación creo que nos ha dejado claro como que ya que se mete ahora en su mundo, seguramente. Ferryman of the Styx. River that separates the real from the imaginary. It's funny. I no longer feel fear. But I know I am here to face my demons. Le hacían bullying en el colegio, ¿eh? ¿Empezamos? ¡Empezamos! Antes de dejar que te vayas, aquí tienes unos consejos. En cada turno sacarás 4 cartas y tienes que jugar una. Juega esta carta de hacha para darle a todos los enemigos que tienes delante. ¿Por qué? Ataca a todos los rivales de la primera fila. Hacha, 4. ¿4 qué? Vale, esta me imagino que es mi vida. Esto no sé qué es. Vale. ¿Qué ponía? Obtén los cristales para conseguir cartas poco frecuentes. Aquí puedes ver el número de cristales que tienes que encontrar. A ver. En cada turno este gato me disparará una flecha. Este esqueleto me golpeará sin dudarlo si se pone delante de mí. ¡Oh! Las cartas de espada se pueden jugar en mi mismo turno. Juega tus 3 cartas de espada ahora. Vale. Vale. Toca las escaleras para alcanzar la siguiente planta. Un momento. Creo que está un poco alto, ¿eh? ¿El juego? Ahora lo bajo. Se oculta una sorpresa tras un peñasco de cada planta. ¿Pero cuál? Toca estos cristales para cogerlos. Te permitirán conseguir cartas especiales. Abre cofres para encontrar cartas nuevas. Abrir un cofre no terminará tu turno. Vale. Este cofre contiene valiosas cartas. Debo estar delante de él para poder abrirlo. Elige 2 mazos. Me devuelve toda mi voluntad. Supongo que es la vida. Y puedo jugar de nuevo, parece. Ataca a todos los rivales de la primera fila. Vale, la leche de espada. Conocemos esto. Ataco a un rival. Voy a elegir la de la voluntad. Y voy a elegir el arco, ¿eh? Porque H de espada tenemos ya. Ah, vale. Y mi mazo tiene ahora 23 cartas. Aquí puedes abrir tu bolsa para ver las cartas que te quedan. Cuidado, si se vacía tu bolsa, perderás la partida. Tengo 5 de espada, 11 de flecha. Ah, tengo un montón de flecha, creí que no tenía. 3 de hacha, tuve que haber tenido las hachas. Tuve que haber cogido las hachas. Y la voluntad, vale. Cada demonio derrotado te dará una estrella. Aquí puedes ver las estrellas que debes encontrar para ser más fuerte. O sea, debo encontrar cada enemigo de tarde. Aquí puedes ver, vale, si consigo 9 soy más fuerte. ¿Saltar tutorial? No quiero saltar tutorial. Sigues necesitando 9 estrellas para reafirmar tu personalidad. Necesito matar 9 más para subir de nivel, ¿no? Por último, los ataques de demonios reducirán tu voluntad. Cuidado, si tu voluntad baja a 0, perderás la partida. Tienes 30, ok. Dejaré que continúes aquí. Usa tus cartas estratégicamente y llega a las escaleras.
A ver. Este gato me dispara una flecha. Él me golpeará si se pone delante de mí. Entonces, los que están a distancia atacarán desde cualquier distancia, supongo. O sea, si hago así. Vale, mato a los tres. Ese me dispara porque está a distancia, vale. La armadura de este esqueleto lo protegerá de mi primer ataque. Tú, pero no puedo gastar todas las hachas de... Igual lo óptimo no es gastar todas las hachas. Porque creo que las gastas y desaparecen. Tengo que administrarme bien. Puedo pegarles y luego tirarme una de voluntad. Bebé Minotauro con un hacha formidable. De vez en cuando salta sobre sus amigos. 4 de ataque. Vale, fuera. Vale, no pasa nada. Rechazo. Rechazo. Puedo jugar todas las espadas que tenga, todas. Debes jugar al menos una carta. Después podrás terminar el turno si quieres. Vale. ¡Hostia! ¡El boss! Un cofre. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Este minotauro lleva una gruesa armadura. Debo atacarlo 3 veces para derrotarlo. Entonces voy a... Voy a tener un esqueleto. Me pegarán de 3. Voy a guardar el hacha para los de atrás, ¿eh? Es que pega de 7 el pavo ese. ¡Oh! ¿What? ¿Ataque de 4? No, cuidado. A ver, la voluntad. Puedo volver a jugar, ¿no? Vale. Barremos. Hostia, pues. Toma, subido de nivel. Tus estrellas te permitirán mejorar uno de tus rasgos. Me da un cofre. Osadía. ¿Qué es osadía? Más vida, supongo. Optimismo, cofre. ¿Qué es osadía, gente? Ah, vale. En cada planta habrá 2 demonios con más poder que la anterior. Pero recibirás a cambio 3 estrellas. Mi voluntad máxima aumenta 10 puntos. Recupero inmediatamente todos mis puntos de voluntad. Oh, pues igual tuve que haber subido de nivel para ganar toda la voluntad y no gastarme la carta de voluntad. Recoger un cristal me dará un punto de voluntad. En cada planta encontraré un cristal más. Abre este cofre inmediatamente. Voy a ser osado, tío, voy a ser osado. ¿Esto qué es? Este demonio derrotado ha dejado caer este objeto mágico. Has derrotado a un demonio grande y encuentras uno de tus poderes mágicos. ¡Reliquias! El daño de 3 o más se reduce en 1. Cuando juego una carta de confianza, se convierte en una carta de llama que puedo jugar este turno. Cuando uso mi látigo, robo una carta. Esta habilidad no funciona con... Voy a darme esto, 3 o más se reducen en 1. O sea que estos me harían 3 de daño en lugar de 4. Vale. Vamos a barrer a todos estos. Me estoy quedando sin cartas de hacha, tío. Bueno, me estoy quedando sin cartas en general. ¿Qué es esto? Esto es un recuerdo. Me dará fuerza en la próxima partida. Vale, esta daga se estará un golpe fatal a cualquier rival. Esto es buenísimo. Tira de un rival un objeto hacia mí. Esto es súper bueno también. Voy a llevarme estos dos, para probarlos. Cristalitos. Me dará fuerza en la próxima partida. So, cat got your tongue? I will have to give you a failing grade. If all you're going to do is cry, you might as well sit back down. Pobrecita. Le hacen bullying en el colegio. Y flechazo aquí. Vale, fantástico, siguiente piso. Am I in one of my dreams? The labyrinthine maze of my imagination. With my will as my only guide. El juego es precioso, gente. Me está resultando absolutamente precioso. Vale, puedo tirar de un enemigo o de algo, ¿no? No quiero gastar esto en estos enemigos tan... Hachas. Bloquea todos los ataques durante 2 turnos.
Me llevo eso. Vale. Este gato ladrón vendrá y me quitará cartas de la bolsa. Es mejor que lo mantenga bien lejos. Es que gastarme esto en... Igual, esto es mejor para bichos tochos. Además, llevo el bufo de osadía. ¿Veis? Llevo el bufo de osadía. Pero tengo que matar a esto. Es que no quiero gastar esto. ¿Me robará cartas aún bloqueando? Qué pena, tío, gastar esa daga con eso, ¿eh? Pero no me quedan cartas de ataque. No me quedan cartas de ataque. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Ah, terminar mi turno. No. Bloqueo daño. Quiero bloquear daño otra vez. El arco. Matamos al gato. Me quedan, vale, me quedan algunas cartas de ataque todavía. Espadas, sobre todo. Las necesito, ¿eh? ¿Puedo traer algo? No. Bueno, tendría que tirar látigo para mantenerle cerca. Termino turno. ¿Otro látigo, tío? Muerto. Y si me quedo sin cartas, termina mi turno, ¿eh? Vale, fantástico. Mato ese. Hacha. Subimos de nivel. El optimismo que era. Ah, vale, cada cristal me da un punto de voluntad, o sea, uno de vida. Una carta de escudo que me protegerá durante 3 turnos en lugar de 2. Obtengo inmediatamente un escudo durante 2 turnos. Gana un punto de voluntad por cada demonio derrotado con una espada, daga, hacha o flecha. Voy a abrir el cofre. ¿Esto qué es? ¡Ataca a 3 rivales en línea recta! Dámelo. Dámelo, papá. ¡Qué guapo, tíos! Qué guapo. Los demonios grandes suelen ocultar cartas muy interesantes. Aquí viene un demonio tocho, ¿eh? A este tengo que guardarle un dagazo. Esta daga va a ser para ese bicho. Hachas y bola de fuego. Es verdad que estos aguantan. Este esqueleto posee un terrible poder. Permite que mis enemigos ataquen 2 veces. ¡Qué cabrón! Espera, voluntad. ¡Qué cabrón! Dame level up. Has derrotado a un demonio grande y encuentras uno de tus poderes mágicos. Vale, ¿esto qué es? Mis flechas se dividen en 2, impactando contra 2 enemigos que estén al lado de, que estén lado a lado. Esta habilidad no funciona con los enemigos de la primera fila. Cuando uso mi látigo, además robo una carta. Esta habilidad no funciona con los enemigos de la primera fila. Si mis puntos de voluntad están por debajo de 5 y encuentro una carta de confianza en mi bolsa, la tomo inmediatamente. Vamos a utilizar el arco, a ver qué tal. Vale, aquí puedo tirar en línea recta. Bitch. Hostia, que me están reventando, ¿eh? ¿What? Ve Minotauro con esa oportunidad. De vez en cuando salta su... Es verdad. ¡No! Me he ido sin querer. No golpees los cristales, los destruirás. Pero es para eso, ¿no? ¡Hostia, hay 4 filas! Estos están muy tochos ahora, ¿no? Un esqueleto oculto tras un escudo que lo protege de todo salvo las cartas mágicas. Pues ¿sabes lo que tengo?
un dagazo aquí. Papam. Pabilao. ¡Oh, me han robado cartas! ¿Me las devolverá? ¡No me las devuelve! Truco. Tras jugar 12 cartas, la carta que juego vuelve a mi bolsa. Voy a ir a por el cofre. Hostia, ya, tú, me están masacrando, tío. O sea, aquí pego doble, ¿no? ¡Ah! Este esqueleto va a hacer estallar su bomba bajo mis narices, salvo que la haga estallar yo antes. Me matan. Hostia, pero ya no puedo aguantar más. Fin de la partida. Has encontrado 22 estrellas. Aquí tienes algunas recompensas para tu próxima partida. Acabas de ganar 6 tarjetas de trueno para la próxima partida y 6 espadas. ¡Qué guapo está el juego, chavales! Tengo un recuerdo, ¿vale? Que esto era para mi siguiente partida. A mí los imaginarios cero. Los imaginarios. Regalos. Puedo elegir un recuerdo. Las imágenes de recuerdo son ventajas permanentes que me ayudarán en todas las partidas. Tío, no para de saltar el bicho y me está mareando, ¿lo escucháis? En cada planta un demonio llevará un reloj de arena dorado en la cabeza. Derrotar a este monstruo me dará un turno extra. Robar a mis rivales es el único modo de conseguir las cartas más poderosas. Voy a darme esto. Sí. ¿Me lo he puesto o no? Sí, ¿no? Ah, vale, tengo que darle ahí. Ay, me lo puedo quitar. Me lo puedo quitar, vale. Vamos a ver lo del reloj de arena. Iris y el gigante. Vale, saltar, esto ya lo sabemos. Hostia, tú, pues hay que llegar al final. ¿Cómo jugar? Ya sé cómo jugar, no te preocupes. Espadón. No hace falta matarles a todos, ¿eh? Hay que buscar la escalera, simplemente. Estos cristales simbolizan el valor que hay dentro de ti. Hay que buscar simplemente la escalera. Bueno, hay que coger las cosas buenas. Como los cristales. Este tiene un reloj de arena, ¿lo veis? Vale, aquí nos vamos a llevar el fuego. Y nos vamos a llevar el bloqueo, creo. Vale, fantástico. Quiero los cristales, realmente. Si tiro esto, romperé los cristales. A ver. No ha pasado nada, ¿no? Voy a tirarme el bloqueo. Así puedo matarlos a todos. Coger los cristales y me voy. Cuidado con los ataques de daga, o tus puntos de voluntad se reducirán de forma permanente. La daga me quita. No me doy cuenta de eso. Cristalitos, vale. Vale, fuera. Joder con los esqueletos estos, tío. Viene uno tocho, creo, ¿eh? ¡Coño! El puto minotauro tocho. A la voluntad. Toma, espabilado, que eres un espabilado. Dame aquí mi reliquia. Bueno, reliquia, esto no es la reliquia. Ah, sí, es verdad.
Al principio de cada planta obtengo dos cartas de espada y las tomo instantáneamente. Puedo jugar todas las flechas de mi mano. Además, recibo una flecha al principio de cada planta. Voy a quedarme eso. Vale. Voy a ir por la derecha. Me tanqueo este daño, no pasa nada. Pum, esto avanza. Level up. Imaginación. Tomo 5 cartas en vez de 4. En cada planta habrá dos demonios con más poder. Gana un punto de voluntad por cada. Voy a llevar esta, 5 cartas en lugar de 4. Voy a llevar los arcos, que los tengo ya mejorados. Y esto, y nos vamos. Venga, vámonos. Esto lo sabemos ya. Las cavernas. Una trampa de oso, ¿qué es eso? ¿Y eso? Una trampa de fauces de acero. Se activará automáticamente si me acerco. Espadas. Ok. Oh, tú, pero no puedo activarla. O no debería activarla. ¿Este qué es? Si la gasta serpiente me hace daño, se reducirá mi voluntad máxima. Fuera. Fuera. Quiero ese cofre, tío. Quiero ese cofre. 8 de daño. Me roba una. Realmente quiero el cofre, ¿eh? ¿Vale la pena tanquearme 8? Bueno, puedo hacer esto. Ah, vale, la he roto. La espada. Vale, vámonos. La partida se guarda automáticamente entre cada turno. Bien. Vamos mejorando, salen enemigos cada vez distintos. Los cristalitos. Me vendría bien coger esos cristales, ¿verdad? No quiero que me robe cartas este tío. Oh, pero acabo de dejar libre el Minotauro. Bueno, puedo tirar un hechizo de esto. No tengo una carta de voluntad. ¿Esto qué hacía? Fulmina a todos los rivales de la misma especie. Esto es un Minotauro, esto es un esqueleto, esto es un gato. La puta. Tengo 16 espadas en el mazo, tío. Esto me va a hacer 4. 5, 6, 7. Vale, tengo cristalitos. Cristalitos. Tenemos 2 esqueletos, 3 gatos. Espérate. Momento. ¡Pum! Turno extra. Turno extra, papito. Voy a curarme porque estoy muy tocado. ¿Cuántas espadas? De puta madre. ¿Qué es esto que viene por ahí? ¿Esto qué es? Tú, ¿y la escalera dónde está? La escalera está por aquí, por la derecha, supongo. Tengo un montón de cartas de rayo, ¿eh? Debería utilizarlas. Más espadas. No. Este esqueleto posee un terrible poder. Permite que mis enemigos ataquen dos. Ah, es verdad, este es el que ataca dos veces. Es un cabrón. Toma, level up. Tomo 6 cartas en vez de 5. Tras jugar 12 cartas, la carta que juego vuelve a mi bolsa. Es verdad, optimismo. Un cristal me dará un punto de voluntad. En cada planta contra un cristal más. Un cofre. Vamos a devorar la imaginación.
Y a ti, pues te meto. Cabrón. Nada, fuera de aquí. Y me das un podercito muy rico. Con cada 7 cristales que recojo, obtengo una carta de hacha que aparece directamente en mi mano. Los monstruos que sobreviven a mis hachas quedan aturdidos durante 2 turnos. Puedo lanzar mis dagas para golpear a un demonio de la segunda fila. Los cofres ahora ofrecerán una carta de daga más. Puedo tirar la daga. Esto mola, tío, lo de aturdir. Pero creo que tengo pocas cartas de hacha. Hostias, hay que llegar súper lejos. Ponía, hay 51 tipos de no sé qué. Aquí fue donde palmamos, ¿verdad? ¿Qué es este jarrón? Una vieja ánfora, podría romperla con una simple patada. Ah, eso es por si quiero que avancen o no. O sea, puedo tirar la daga a cualquiera de aquí, ¿no? Pero este va a mitigarme el daño. ¡Cómo mola! Hostias. Hay un montón de esqueletos, ¿eh? Los fulmina igual, ¿eh? No tengo cartas de voluntad. ¿Dónde están mis cartas de voluntad? ¡No tengo cartas de voluntad! Hostia, pues aquí F, ¿no? Aquí me voy al hoyo, chavales. Ah, bueno, espérate. ¡Ah, mierda! No tenía cartas de voluntad, tenía muy poquitas. Fin de la partida. ¡Qué juego tan difícil! ¿Alguna recompensa? ¿Qué es esto? Acabas de ganar 6 tarjetas de Ro, ¿vale? Has encontrado un nuevo amigo imaginario. Debes completar su desafío, llega a la planta 7. Has desbloqueado un nuevo poder mágico, lo llevarás contigo en la próxima partida. ¡Qué guapo tú! Recuerdos no tenemos, no conseguimos ninguno. ¿Amigos imaginarios? Para traer a este amigo debo completar un desafío, llegar a la planta 7. Vale, pues no puedo seleccionarlo, ¿no? Porque tengo que... Vale, ok. Y los regalos tengo... Joder. No puedo ver los regalos, ¿eh? No puedo verlos. Venga, una más. Saltar. Una más. Qué guapo está este juego, gente. ¿Cómo jugar? No me interesa cómo jugar. Lo de las cartas de robo... Bueno, si es derrotado, robo una carta. En verdad está bastante guay. ¿Cuántas cartas de espada tengo? Tengo un montón de cartas de espada. Vale, pues... Gano turno. Tengo un turno extra. Okay. Pues aquí puedo matar a este. Y... Pa' casa. O sea, para arriba. Planta 2. Hay que llegar a la 7, ¿eh? Quiero llegar a la planta 7. Vale, trampa delante de la escalera. Esos ganas de joder, tío. Esos ganas de putear. Vale, turno extra. Esos son ganas de putear. Tira de un rival. Objeto hacia mí, ok. Pues así lo voy a dejar vivo, no me interesa matarle. Voy a tirar esto aquí, así culmino la trampa. Y nos vamos. No puedes tener más de 10 cartas en tu mano. Vale. Planta 3. El problema es que no sabes por dónde viene la escalera, ¿vale? Si por arriba, por el medio, por abajo. Una putada, tío. Hacha y espadas. O cojo voluntades. Espadas y voluntades, ¿eh? Para aguantar. Hostia, el minotauro, tú. Madre, qué paliza me acaban de dar. Otro extra. Mi voluntad máxima en 10. Lo voy a hacer, ¿eh?
Reliquia. ¿Qué nos llevamos? Cuando uso el látigo, robo una carta. Esta habilidad no funciona con los enemigos de primera fila. Vale, esto lo desconsolidan, los aturdimos. Y cuando nos va a hacer tres o más, los reducimos en uno. Venga, para tanquear más. Vale. Esto no lo hacemos. Hasta aquí. No, nunca hemos tenido mucho problema en llegar hasta aquí. Voy a llevarme hacha y fuego. No quiero que me robe este cabrón. Turno extra. Cristalitos. Vale, hay que ir por la derecha. Arco y bloqueo. Sí. Me como dos de daño, no pasa nada. Me piro. Piso 5, hay que llegar al 7. Acordaos que hay que llegar al 7, es importante. Para conseguir el amigo imaginario. Aquí... voy a gastar una voluntad, tío, porque voy, de verdad. Mato a este. No me vienen cartas, ¿no? Bueno, bloqueamos. Vale, gracias. Quiero el cofrecito este. Atacar, es verdad, si ataco a un rival delante de mí. Cuatro. Ah, es verdad, lo reduzco en uno, cierto. Espadas y voluntades. Bueno, espadas y magia. Coño, este es un cabrón. Bueno, este le meto con dos espadazos. Tengo bastantes cartas de voluntades, no pasa nada. Sube nivel. Y encima me da una reliquia, ¿no? Voluntad, voy a ir a tope con la voluntad, gente. Voy a tanquear que flipas. No sé qué era lo demás, pero voluntad a tope. Dos espadas las tomo inmediatamente. Cuando juego una carta de confianza se convierte en una carta de llama que puedo jugar este turno. Voy a jugar esto. Me voy, planta 6. La siguiente es la buena. La siguiente es la que necesitamos. Flechazo que te vas a comer aquí, campeón. Bueno, espérate. Espada. Carta de espada. ¿Por dónde vendrá la escalera, tío? Vale, fuego lo tiramos. Debería tirar fuego por aquí. La escalera viene por la derecha. Pero quiero coger ese cofre de ahí. Quiero coger este cofre, tío. No me vienen las cartas de pulear cosas. Vale, cofrecito. ¿Solo puedo coger uno? Esta bomba, si la exploto, ¿me mata? O sea, ¿me da a mí aquí delante? ¡Qué cabrón! Vale, piso 7. ¡Bien! Las cartas adornadas con bolas azules son mágicas, atraviesan los escudos. ¿Qué es esto? ¡Increíble! He encontrado un amigo imaginario. Lo llevaré conmigo al principio de mi próxima partida. ¡Nice! Que se, el ataque de este demonio está vinculado al número de cartas de mi bolsa. ¡Qué miedo! 37. ¿Y este qué es? Este esqueleto parece tan triste. Me dan ganas de llorar. ¿Ese cabrón qué hace? Espera, voy a subirme la voluntad primero. Me he metido una lágrima en el mazo. El pesar me invade. Esta carta hará que pierda 5 puntos de voluntad. ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Fuera! Cristalitos. ¡Qué hijo de puta! Vale, ataca a todos los rivales de la primera. ¡Uy! ¿Qué es esto?
Usar esta espada me hará perder 2 estrellas. Pero esta carta volverá a mi bolsa. Espada maligna. Rompe el escudo y la armadura a un enemigo. Esta carta vuelve a mi bolsa. Dámela. No me robéis. Ah. Me han robado un montón de cartas. El equilibrio entre ataque y defensa es difícil de encontrar. Lleva siempre cartas de confianza en tu bolsa. Este es el piso 8, ¿eh? Aquí no hemos llegado todavía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este demonio hace arder mis cartas. Jugar una carta ardiente me costará 8 puntos de voluntad. La daga de serpiente reduce mi voluntad máxima. Su espejo me devuelve el daño mágico. ¡Coño! Se está complicando que... ¿Qué es esta locura? No, arcos no. Bueno, a este punto ya, daño mágico. A ver. ¿Qué es esto? Una de las cabezas del terrible cancerbero. Según la leyenda, volverá a crecer. A menos que... Este me da un turno extra, ¿eh? Level up. Voluntad. Me ha quitado 26. Ah, no, 26 es lo que me he recuperado. ¿Cuánta armadura tiene? Es que este me va a tirar. Espérate. Me ha quitado 3 nada más, está bien. ¿What? Hay que matar las dos a la vez. No puedo. Aquí no puedo tirar el fuego, porque está el espejo. Tú. No puedo tirar el fuego ahí. Ni aquí tampoco. Me va a devolver el fuego. Necesito espadas. ¿Qué hago, gente? Tengo que jugar algo. Voy a tirar esto aquí aunque me lo devuelva, ¿vale? Este debe ser como el boss. Tengo que jugar esto. Tengo que quitarme las cartas de fuego, aunque me duelan. Ah, mira, 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 voy a ponerlos delante. Tengo que matar a este con una espada o algo, ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Me he equivocado. Me he equivocado, quería tirar al fuego. Quiero el recuerdo. Bueno, aquí tengo una espada. Vale. Perfecto. Dios, lo que me ha costado, tú. El daño de 3 o más se reduce en 2. Esto es maravilloso, ¿no? Y aquí, pues, espadazo. Fíjate que no voy a pegarle con el arco. Perdón, con la espada. Voy a pegarle con el arco. Vale, quiero el recuerdo. Se ríen de ella. Talk to her. She's an idiot. She can't even defend herself. See? Stupid, 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 stupid. Estúpidas. Tú me estás dando un montón de pena este juego, I hear the rain in the distance. Or is that the sound of tears falling? An old sorrow that weighs heavy upon my heart. Uf. Uy, estos son nuevos también. ¿Qué hace este tío? No puedo verlo, aún no ha aparecido. Vale, cristales. Cristalitos. Este es el del pesar, tengo que matarle, ¿eh?
No se puede alcanzar a este gato fantasma. Hay que usar modos indirectos de llegar hasta él. No jodas, que tengo que meterle fuego a este tío. Me gustaría poder ver mi mazo antes de elegir. Estaría bien que lo implementasen, ¿eh? Porque pegándole no puedo, ¿no? Nah, no voy a intentarlo. Es una pérdida de... Coño, podía haberle pegado el de arriba. A ver. Ah, vale, lo entiendo. O sea, no puedes tarjetearle. Tienes que pegarle de forma indirecta, con daño de área o algo así. Hostias, pues tela, tú. ¿Por qué coño me da un pesar? Si le tiras eso, te da un pesar. ¡Qué cabrón! Si le robas una carta, te da un pesar. ¿Ha vuelto a salir? Mira, 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 me da un... Y vuelve a salir el hijo de la gran puta. Buah, tengo la mano llena de pesares, ¿eh? Y se ha recuperado la armadura. ¿Qué coño? ¡Ah, es este hijo de puta! El látigo de este toro loco resucita a los esqueletos derrotados. Será mejor que lo elimine lo antes posible. ¡Coño, pero si no puedo! Ah, vale, ahora sí. ¿Y ese yo por qué resucitan? ¡Me estaba volviendo loco! ¿Y este qué es? Esta serpiente roba cartas y su arma es bastante destructiva. No me fío de ti un pelo. Me están llenando el mazo de pesares. ¡Un mímico! ¿Qué es esa carta? ¿Qué es esto? Este viejo cofre me permitirá llenar mi bolsa. Ah, vale. Magia, ¿no? Toma. Ah, pierdo el turno si la juego. ¡Tócate el nepe! Elige dos mazos. Espadas y... ¿Qué es esto? Ah, el siguiente piso. Si tienes menos de 10 cartas, planteate abrir un cofre en vez de mejorar tu no sé qué. Necesito hachas y espadas. El pesar que sufre este demonio es tremendo. Intentaré no contagiarme. ¿Qué es esto? Si no hay nada ahí. ¿Cómo avanzo? ¿Cómo avanzo? Ah, tengo que romper ahora el escenario. Oh, cristales. Carta de lamento. Quita, tonto feo. Piso. ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Se está
complicando la cosa, que flipas. Voy a morir. ¿Qué es esto? Este cíclope es intocable cuando se oculta. Cada dos turnos me lanzará su peñasco. Vale, pues creo que F ya, ¿no? Ah, no puedo usarlo. Igual tiene que matar a dos para subir de nivel. Me quedo a uno de subir de nivel, tío. Ah, pues mucho he aguantado, ¿eh? Esta runa ha aguantado un montón. Y hemos desbloqueado al amigo imaginario. A ver qué hace. ¿Qué hace el amigo imaginario? Y tenemos un recuerdo, además. Espera. Acabas de ganar cartas, 6 cartas bomba para la próxima partida. Puedes intercambiar esta recompensa por otra elegida aleatoriamente. No, me las quedo. ¿Y qué es esto? Ah, vale. Has encontrado un nuevo amigo imaginario. Debes completar tu desafío. Llega a la planta 8 sin usar ningún recuerdo. Quita tus puntos de recuerdo del menú inicio. Acabas de ganar 6 tarjetas de fuego, bla, bla, bla. Bueno, a ver. Anforas en cada planta. Has desbloqueado un nuevo poder mágico. Lo llevarás contigo en la próxima partida. A ver, amigos imaginarios. En cada planta, un demonio llevará un reloj de arena dorado en la cabeza. Vale, derrotas de demonio para ganar un turno extra. Mola. Tenemos un recuerdo extra, ¿eh? Pero hay que llegar al siguiente sin recuerdos para poder desbloquear el otro. Al recibir un golpe fatal, caeré de rodillas en vez de perder la partida. Tengo que sobrevivir al próximo ataque para ponerme de pie. Encontraré cartas de robo en los cofres. Podré encontrar una estrella dentro de las ánforas. Al principio de cada planta recuperaré la mitad de mi voluntad máxima. ¡Ojo! Dame ese. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué juego tan chulo! ¿Qué es esto? 28%. Progresión, 28%. 13 de 51 cartas, 17 de 45. Todavía quedan demonios, ¿eh? Muchos recuerdos, amigos, poderes. ¡Qué guapada de juego, gente! Me ha encantado. Lo dicho, si queréis serie, tengo ya demasiadas series abiertas. Pero es que me puedo llegar a plantear incluso subir 3 vídeos al día, ¿vale? 3 vídeos al día para cumplir con todas las series. Me ha encantado este juego. Espero que vosotros también. Nos vemos. Chao.